Two steps to your, right. Two step to your right! Driver, walk straight back! This is the moment in which Ryan Wesley Routh was apprised by the police in Florida a year before This occurred after Routh fled sent the site where he was to assassinate Donald Trump. We view this as, an, as extremely serious and are determined to provide answers as to what led up to the events. Fue no solo el FBI, sino el Servicio Secreto y otras agencias federales quienes garantizaron hoy que no descansarán hasta que todo el peso de la ley caiga sobre Ryan Routh por su intento de asesinar al expresidente. En este mapa del club de golf de Trump en Florida, el asesino se apostó cerca de los hoyos 5 y 6. Este club es propiedad de Trump. Vea usted la ubicación que tenía el expresidente en ese momento y la de los agentes del servicio secreto que dispararon en cuanto notaron que a través de la maleza salía el cañón de un rifle. The subject who did not have line of sight to the former president fled the scene. He did not fire or get off any shots. Roth no llegó lejos. Un testigo grabó sus placas y llamó a la policía. Él fue acusado oficialmente hoy de dos cargos federales, incluyendo posesión de un arma de fuego, algo que le está prohibido por ser un criminal convicto y por estar en posesión de un arma cuyo número de serie fue borrado. Las autoridades dicen que tiene un largo antecedente penal en Carolina del Norte y en las redes sociales es un crítico abierto de Trump y un partidario de Ucrania. Por eso la investigación está centrada en analizar el rifle, las mochilas y otros artículos que Routh dejó en el sitio cuando fue sorprendido por el servicio secreto. Aún por determinar si Routh actuó solo. Javier, really uh, ahora la discusión está en quién tiene la culpa. Trump dice que el presidente Biden y Kamala Harris porque hablan mal de él, pero él sigue hablando mal de ellos y de todo el mundo, hasta de Taylor Swift. Y él la odia, dice en uno de sus mensajes en su red social, porque ella endosó a Kamala Harris. Y al día siguiente de que lo hizo, más de 460 mil personas se registraron para votar. Esto no va a terminar aquí porque a partir de mañana faltan 49 días solamente para la elección. ¿Javier?